Congreso de Estados Unidos un proyecto que busca acabar con la ayuda que reciben las autoridades en las ciudades santuarios donde los inmigrantes reciben protección. Salvador Durán nos explica las implicaciones que esto conlleva si se convierte en ley. Veamos. ¿Usted sabe lo que es una ciudad santuario? Pues la verdad es que una ciudad santuario considero yo de que es una... Es con cuando está el Santísimo expuesto, ¿no? ¿Usted sabe lo que es una ciudad santuario? No, la verdad no. Pues Margarita Xochitecao tendrá que aprender muy pronto qué es una ciudad santuario. Y es que como vendedora ambulante, ella podría terminar en el camino a la deportación si el proyecto de ley que cursa en el Congreso es aprobado, pues la policía podría llegar a arrestarla por vender en la calle. Vive uno siempre espantado con los policías, ve uno a los policías y a correr. El proyecto impulsado por los líderes republicanos del Congreso surgió tras la muerte de Catherine Steinle a manos del inmigrante indocumentado mexicano Francisco López Sánchez y busca castigar a ciudades como San Francisco, Miami, Los Ángeles y Nueva York, entre otros, consideradas ciudades santuario, por no hacer cumplir leyes vigentes de inmigración y bloquearía los fondos federales para esas ciudades. A los vendedores en las calles les preocupa que un proyecto de ley como este se convierta en una realidad, pero también a la policía de Los Ángeles, que ha trabajado arduamente para ganarse la confianza de la comunidad inmigrante. Las relaciones que nosotros como el departamento de policías que tenemos con la comunidad es lo que nos ayuda a mantener esta ciudad a niveles récord de baja del crimen. La respuesta de los demócratas es que este proyecto lo calificarán como el Donald Trump Act, que no resolverá ningún problema y menos en temas de inmigración. Sí, andaría uno con temor de que ver que venga un policía y se le acerque a uno y le diga, oh, puedo, dame tu documentación. Bueno, le contamos que cuando Salvador preguntó en las calles de Los Ángeles si sabían que era una ciudad santuario, nos comentó que de 10 entrevistados, solo 8 no lo sabían. Por eso es mejor que todos sepan de qué se trata, que sepamos de qué se trata, porque el proyecto de ley será sometido, para que tenga una idea, a votación entre mañana y el viernes en el Senado y luego pasaría al Congreso. Así que estaremos también muy al tanto de todo esto.